especial es tener, yo hubo una temporada que aquí ya está un poco esbozado, que se jugaba mucho con la belleza de las mujeres y el aprender a retratarlas. Incluso hubo un momento que estudié bien la cara de la mujer, el maquillaje, la luz, y era muy bonito coger a una chica que te hacía unos gestos, le ayudabas con la mirada, con el recuerdo, con los movimientos, con la rapidez, con todo, para llamar la atención en la película. Esto se conseguía muy bien, pero había películas como las Amigas, que salían a la vez 5 o 6 chicas en el mismo fotograma. Y claro, intentabas ponerle a cada una la luz que iba mejor, pero en cuanto se movían un poco, ya era un desastre. Y entonces iban a proyección, dicen, oye, que a fulanita la sacaba ayer guapísima, pero a mí nada. Y la otra, y era una lucha la que yo tenía con las mujeres, porque iban a ver cómo ellas salían de guapa. Mientras salía una u otra, o su pareja, iba todo muy bien. Pero cuando las salían varias, de golpe, aquello era una lucha. Pero vamos, tuvo suerte y se hicieron muchas. Hay una faceta suya tan importante o más.